encontramos con Carlos Ramírez, el nuevo técnico del Unión Suriaiza. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Domingo. Bueno, una nueva andadura en el Unión Suriaiza. ¿Cómo se afronta esta nueva etapa? Bueno, una andadura en teoría un poquito complicada, pero bueno, la verdad que la afronto con bastante ilusión y con ganas para intentar sacar al equipo de los puestos de abajo, intentar mantener la categoría y mejorando poco a poco, partido a partido, como se dice. Bueno, ha estado ya prácticamente una semanita al cargo del primer equipo. ¿Qué sensaciones? ¿Cómo ves a los jugadores? Mira, Domingo, la verdad que me he encontrado con unos chicos que tienen una gana enorme de intentar sacar esto adelante, con una ilusión bastante buena. Y la verdad que hemos trabajado durante la semana y bastante bien. Estoy súper contento con el trabajo de todos ellos y la verdad que los veo bastante comprometidos para intentar ir añadiendo puntos y sacando el equipo poco a poco de los puestos abajo, ¿no? Tu tercera temporada con el primer equipo, después de aquel paso por la 13-14 y la 14-15, ¿qué recuerdo guardas de aquella primera época? Hombre, la verdad que bastante buena porque era la primera vez que ya estaba en tercera división y era mi primer año en esa categoría y la verdad que hicimos, el primer año hicimos una temporada bastante buena, quedando creo que en el noveno, una cosa así, o a mitad tabla. Y después en la segunda temporada, pues bastante muy buena porque estuvimos bastante semanas incluso en el primer puesto y durante casi toda la temporada metido entre los cuatro primeros para jugar una fase de ascenso a segunda vez. Después, por circunstancias, pues no acabé la temporada porque me cesaron faltando 6 o 7 jornadas y al final el equipo no se metió en el playoff. Pero bastante buena sensación de esos 2 años. Y ahora este año, pues igualmente ilusionado por conseguir mantener el equipo en tercera división y a ver si las cosas nos ruedan tan bien como en esa primera etapa, ¿no? Oye, ¿qué hay de similitud de aquel Carlos Ramírez de hace ya casi una década, 9 años, que cogía por primera vez el equipo en tercera división, a este Carlos Ramírez? ¿Y qué hay de nuevo? Porque supongo que también habrá habido algún tipo de evolución en el Carlos Ramírez entrenador, ¿no? Hombre, por supuesto, hombre, la verdad que han pasado años y, hombre, es verdad que me he dedicado más al fútbol base con etapas en juveniles y es verdad que he visto una evolución grande, ¿no? Yo creo que creemos que mejorarlo de esa época e intentar, y como te dije antes, ir poco a poco y ir sumando puntos y después al final de temporada pues se verá dónde está el equipo, ¿no? Bueno, has estado siguiendo las evoluciones del primer equipo porque, bueno, porque has estado en el club. ¿Cómo estás viendo desde fuera esta tercera división? Bueno, yo creo que es una tercera división bastante fuerte. Hay equipos bastante que se han reforzado bastante, equipos que quieren estar en los puestos arriba para un posible ascenso y está bastante fuerte. Veo equipos que van a estar arriba, como el otro día San Fernando aquí en casa, un equipo que prácticamente va a estar metido entre los cuatro primeros. Y ya te digo ya, una categoría bastante difícil, equipos que se han preparado para eso, ¿no? Bueno, y del Unión Suriaiza, ¿cómo va a ser el planteamiento de Carlos Ramírez para jugar, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra ahora mismo la plantilla, o mejor dicho, el equipo, con ese puesto, esa última posición, sin haber conseguido todavía la victoria? ¿Cómo va a ser el fútbol que va a intentar plasmar Carlos Ramírez en el terreno de juego? En primer lugar, vamos a intentar ir recuperando a toda la gente, a algunos que están medio tocados, recuperar toda la plantilla, intentar que todos estén bien para jugar. Y después, ya como te dije, ir poco a poco, el equipo mentalizarlo, el que ellos estén ilusionados de intentar lograr la primera victoria y sacando puntos poco a poco, no es mirar más allá que sino el siguiente partido. Y ya como te decía al principio, que yo he visto una plantilla bastante ilusionada
Y ese es el objetivo. Y después ya, pues yo creo que la victoria, si llega en algún momento, pues llegue la victoria, va dando más confianza al equipo y el equipo se vaya soltando, que yo creo que hay potencial para estar más arriba, ¿no? Además, un primer partido este que va a ser contra el filial del Club Deportivo Tenerife. Quizás no es el rival más idóneo por el hecho de jugar fuera, por ser un filial, por todas las connotaciones que eso lleva. Pero ¿cómo se le puede hincar el diente a un equipo como ese? Hombre, la verdad que es un partido difícil, como tú mismo dices, es un partido fuera de casa, es césped natural, es contra un filial que siempre nunca se sabe cómo van a estar los equipos filiales, pero ya te digo, yo confío en mi equipo, ya se lo he transmitido a los jugadores, que no tenemos nada que perder sino intentar ir mejorando día a día, intentar conseguir lo antes posible los puntos, pero y con tranquilidad. Un partido más y este es el primero y como te dije al principio, va a ir a partido a partido. Y es el primer partido que tenemos al Tenerife, pues para ese equipo vamos a ir, ¿no? Intentar jugar bien, intentar que todo el mundo esté mentalizado y concentrado en lo que tenemos que hacer y después intentar ganar el partido, por supuesto. Supongo que te habrá quedado también algo de pena por dejar al juvenil en ese proyecto de ascender al equipo, de tener al equipo en esa juvenil interinsular. Hombre, por una parte supongo que ilusionado con esta oportunidad, pero también con un poquito de pena, ¿no? Sí, bueno, sí, siempre bueno, te queda una pena porque el año pasado hicimos una gran temporada ascendiendo a la categoría interinsular y la verdad que, hombre, he configurado una plantilla de chiquitos, de gente de casi todos de primer año y creo que vamos de menos a más en esta categoría. Y la verdad que me queda esa pena, pero bueno, como tú mismo dices, también es una ilusión que un equipo de tu propio club, que se fijen en ti y que te den la responsabilidad de entrenar al máximo representativo en esta categoría en el club, como la tercera división, pues la verdad que muy contento en ese sentido. Bueno, de aquella etapa anterior tuya en el primer equipo, todavía hay jugadores que permanecen. Javi Morales, Javi Melián, Ubay, Juanca, Alex Yunes y Uri. Hombre, jugadores Sí. que a día de hoy todavía tienen bastante participación en el equipo de tercera. Sí, por supuesto, hombre, la verdad sí, son ellos los que quedan desde mi primera etapa y la verdad que sí, que todavía le quedan bastante recorrido para estar en tercera división, sí, por supuesto. Oye, y de las incorporaciones, todavía no están el tema de los transfer, va a tardar un poquito los papeles, pero bueno, ya los has visto entrenar. ¿Qué sensaciones, qué conclusiones se pueden ir sacando con el poquito tiempo que llevas con ellos? Sí, llevo prácticamente viéndolo esta semana y la verdad que son sensaciones positivas. Son chiquitos que la verdad que vienen con toda la ilusión de ayudar al equipo y la verdad que son bastante buenos jugadores. Como tú mismo dices, va a tardar un poquito tal. También me da pie a que la siguiente semana lo siga viendo y después ya se verá si me quedo con todo o me quedo con alguno. Bueno, por último, para el partido del Tenerife, ¿cómo vamos de efectivos? Tenemos bajas por sanción seguro, que alguna hay, no sé cómo va la enfermería, si se va recuperando o no. Yo creo que tenemos bastante sanción de Johnny y después tenemos lesionado a Juanca y a Tana. Tana está ahí pendiente, pero yo creo que no va a poder llegar. Juanca le va a tardar un par de semanitas más y en teoría todos los demás los tengo disponibles. Pues, mister, mucha suerte en esta nueva andadura. 68 partidos estuviste la vez anterior, 21 equipos con los que te enfrentaste. Por cierto, el Tenerife B no es de los que se te diera bien en campo del Tenerife B. Dos veces jugaste y ninguna de las dos pudiste ganar, un empate y una derrota. A ver si ahora que es la tercera, pues como se suele decir, va la vencida. Va la vencida. Esperemos que sí, y también lo que se dice, que tenemos nuevo voto de segura. Espero que se cumpla conmigo también. Esperemos que sea así. Pero, Carlos, muchísima sí. suerte. Muchas gracias, Domingo. Saludos. Saludos.